En la travesía fotográfica de hoy, haremos junto a la Fundación Pro Yungas una caminata con la intención de unir Santa Victoria Oeste con las Yungas. Esta travesía nos tomará varios días. Hoy veremos la primera parte. Santa Victoria se encuentra en un pequeño valle a 600 kilómetros de la capital de Salta. Para llegar allí, es necesario pasar primero por La Quiaca, en la provincia de Jujuy, y luego tomar la ruta 5 hacia el este. Después de cruzar una imponente cadena montañosa, se llega a este pueblo de calles angostas, característico de esta región de los Andes del norte de Argentina. Habíamos llegado a Santa Victoria en el día anterior y a la mañana siguiente comenzamos nuestra travesía, primero en camioneta, para dirigirnos al lugar donde comenzaría nuestra caminata, el Abra Cañaní. El camino es angosto y nos sorprendimos mirando cómo arriaban a estos burros con una moto. A poco de andar, el camino sube a casi 4.000 metros y la vista desde allí es imponente. A lo lejos, podíamos observar el vallecito de Santa Victoria. La cría de ovejas y cabras cumple un rol muy importante en un sistema productivo de subsistencia, conformando una fuente segura en alimentos ricos en proteínas al proveer carne y leche. Además, la lana brinda materia prima para la confección de tejidos. El burro es usado para carga y también está muy presente en la vida de este lugar por su capacidad para trasladarse por senderos empinados. Seguimos avanzando por un camino tallado en la montaña que continuaba angosto y sinuoso. Thank you.
paisaje es imponente y justifica detenerse para admirarlo y tomar fotografías. Estos muros de piedra se llaman píricas, palabra quechua que significa justamente eso, pared, muro. En esta zona es la manera típica de proteger las áreas de cultivo de los animales o hacer corrales. Las hay de distintos tipos. Esta que vemos aquí está construida con una sola fila de piedras, sin ningún material que las una, solamente apoyadas una sobre la otra. Sorprende el saber que algunas de estas píricas tienen cientos de años y se mantienen perfectamente en pie. Continuamos nuestro camino. Debíamos llegar al punto donde dejaríamos la camioneta para comenzar la travesía a pie. Las áreas protegidas del viento se encuentran queñuas, un árbol que es capaz de crecer en la altitud de esta región de los Andes. Llegamos a Labra Cañaní, donde nos esperaban Virgilio y Catalino, quienes junto a dos caballos de carga y una mula serán nuestros guías y vaquianos por los próximos 3 días. Luego de cargar los animales y antes de partir, Alejandro nos contó el propósito de esta travesía. Este es el símbolo de la Reserva de Biosfera de las Yungas y el tigre es como lo más emblemático porque la Reserva de las Yungas es muy grande y el tigre necesita justamente espacios enormes para poder sobrevivir. Entonces por eso se eligió un poco el tigre con la idea de que si en la Reserva de Biosfera de las Yungas puede seguir viviendo el tigre, puede seguir viviendo el resto de la diversidad de plantas, animales, que hoy habitan ahí, esa es un poco la idea. Y después, bueno, tienen una serie de colores que representan todos los elementos que hacen a la reserva de biosfera, la vegetación, la fuente de agua, el suelo que es utilizado por la gente para hacer agricultura, la energía solar que mueve todos los procesos ecológicos, etc. Y un poco la idea de este viaje justamente es a los 10 años de creada la Reserva de Biosfera, hacer un homenaje desde la Fundación Proyungas, recorriéndola en su totalidad. Y estamos empezando este viaje yendo de Santa Victoria, el lugar más extremo del norte, hacia Los Toldos, uno de los sitios más emblemáticos de la Reserva de Biosfera. Una vez que estuvieron los animales cargados, comenzamos la marcha. Thank you.
Nos encontramos con una señora que venía caminando desde Santa Victoria y debía llegar a su casa a unas 3 horas de donde estábamos. Para quien habita en ciudades, cuesta imaginarse una vida sin vehículos y donde el traslado diario se realiza a pie por sendas solitarias, donde el contacto humano se limita a un par de encuentros diarios casuales al cruzarse en el camino y no existe la luz eléctrica ni la comunicación telefónica. Durante los próximos 2 días de caminata, la altura sobre el nivel del mar iba a rondar los 3.500 metros. La senda muy pedregosa obligaba a caminar despacio y mirando dónde poner el pie. Las paradas servían para descansar y admirar un paisaje de montañas imponentes que parecían llegar hasta el infinito. Esta planta es del género Berberis y es parienta del calafate patagónico. Se encuentra en esta zona de pastizales de altura, el estrato superior del ambiente de Yungas. Es frecuente la presencia de cóndores, que a veces curiosos se acercaban al grupo. Aquí observamos a un individuo juvenil que se diferencia del adulto en que su plumaje es marrón oscuro en lugar del negro con blanco sobre las alas. En las últimas horas de luz, llegamos a donde acamparíamos.
lugar que elegimos estaba junto a los corrales, y mientras nos acomodábamos, pasaban delante de nosotros los corderos que iban a dormir. Era un buen momento para rememorar lo sucedido durante el día. Bueno, Alejandro, ¿llegamos a dónde? ¿A dónde? ¿Dónde estamos? Dicen que se llama El Mesón, este lugar. Bueno, y contanos un poco cómo fue el recorrido de hoy. Bueno, hoy salimos de Santa Victoria, en camioneta anduvimos un buen rato, hasta que nos encontramos con los vaquianos en el Abra de Cañaní. Y ahí ya seguimos a pie, así que hace como 5 horas que venimos caminando, ¿no? Y vimos unos leves cambios en la vegetación, ¿cierto? ¿Cómo podrías describir eso? ¿Qué fue lo que fuimos notando? Bueno, toda esta región, que es muy montañosa, hay cambios de vegetación muy fuertes, con la altitud, por temas de temperatura, temas de precipitación, temas de heladas, y etcétera, digamos, ¿no? Entonces, desde que venimos desde arriba hacia abajo, permanentemente cambian los tipos de vegetación o los niveles ecológicos. Y bueno, toda la zona de Santa Victoria es más un área de alta montaña, casi del límite de alta montaña, bastante seco, con pastizales que hoy se los veía muy muy secos, y con parches de molle o aguaribay, que también le dicen. Uh-huh. Y después, a medida que vamos bajando, cada vez haciendo un poco más húmedo, y pasamos por esos paredones increíbles llenos de quenuas y taracas, que son estas bromelias grandes, las puyas. Uh-huh. Y muchas especies de helecho, son espacios sumamente diversos, ¿no? Contame de la quenua. Y bueno, la quenua normalmente se la ve como un árbol de altiplano, ¿no? Siempre se la asocia con el altiplano. Sin embargo, hay una especie que habita en el límite entre yungas y pastizal de neblina, que es la que estuvimos viendo hoy, esos bosquecitos. ¿Se podría decir que es el árbol que crece a más altura en el norte argentino? Sí, sí, seguro que es el que crece a más altura. Comparte algunos sitios altos con el churqui. Uh-huh. Pero en esta parte, sí, sin ninguna duda, es este el árbol más alto y lo más importante, el único. ¿No? Entonces, obviamente, para las comunidades que viven en la montaña, la quenua es todo, ¿no? Es leña, es tirante para la construcción de las viviendas, para los portones de los corrales, es decir... ¿Corre algún riesgo la planta así como especie? Obviamente, siendo un recurso vital para la gente, en un área en donde vivir no es fácil, obviamente a la quenua le cuesta recuperarse, ¿no? Cuando es cortada, etcétera. Pero por otro lado, es una especie utilizada por las comunidades que habitan estas montañas por miles de años, y acá está, y siguen, ¿no? Y siguen estando. Así que yo creo que es como todo, ¿no? En la medida que su uso sea racional y en la medida que su uso se vincule con una población, bueno, muy baja como la que hemos visto hoy, ¿no? Hoy caminamos durante 5 horas y creo que vimos 5 personas. Sí. ¿No? Alejandro, contame esto que estamos haciendo, que es un poco aventura, un poco expedición, un poco investigación, un poco fotografía. Un poco paseo. Un poco paseo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué estamos haciendo esto? Mira, en realidad esta nació como una idea bastante personal de mi parte. Digamos, yo recorrí mucho de esta zona hace más de 20 años. Digamos, esos caminos hace 20 años atrás, de alguna manera como que me generaron como un sentimiento de interés por la zona y de trabajar por la conservación de la naturaleza de todo este gran espacio que es el Alto Bermejo, pero fundamentalmente también encontrar formas de trabajo con la gente local que permita que ellos puedan mejorar su calidad de vida y a su vez seguir manteniendo este paisaje. Lo visto en esos años, o el compromiso, ¿no? Pues un tema como bastante interno, digamos, de uno, ¿no? Pero el compromiso desarrollado en esos años me ha hecho que, bueno, que por los próximos 20 años me he dedicado esencialmente a trabajar en esta región, ¿no? Y claro, después la vida y el trabajo te llevan a otra cotidianidad y como que empecé a recorrer la región, a hacer cosas, etcétera, pero ya quizás con un contacto más distante con esos paisajes que tanto me habían atrapado 20 años atrás. Y bueno, no sé, hay como momentos en la vida en el cual uno decide replantearse o repensar o revivir las cosas, hacer una especie de, si lo me diga, un balance,
un análisis de lo que se hizo, lo que no funcionó, lo que hace falta, cómo hace falta, y toda una cantidad de aprendizajes durante estos años. Y bueno, un poco como se dice, ¿no? A veces volver a la fuente, volver a la base y volver a hacer esos recorridos que tanto me estimularon. Sí. Ojalá en este caso me estimulen por otros próximos 20 años. ¿No? Sí, decime, ¿y esperás después de esta travesía algo, que suceda algo a partir de esta experiencia? Que después de este deseo inicial, personal, es como que me di cuenta que también es una muy buena oportunidad para promocionar la región y de alguna manera este viaje, que va a ser un viaje largo, ¿no? Un viaje por casi 40 días a través de los pastizales, bosques y selvas del Alto Bermejo, aspiro a que contribuyan a que cada vez más gente se interese en la región, se generen nuevos compromisos y que el país entienda que acá hay una zona muy valiosa, muy trascendente y que necesita de la atención, ¿no? Sebastián y Fernanda se encargaron de preparar la comida en la improvisada cocina a leña. Más tarde, nos prepararíamos para pasar nuestra primera noche bajo las estrellas. En la travesía fotográfica de hoy, completamos una primera etapa de caminata entre Santa Victoria y Los Toldos. Lo hicimos rodeados de imponentes montañas y acompañados por el majestuoso vuelo de algún cóndor. Espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros de esta maravillosa experiencia.